bienvenidos a La Otra Realidad. El tema de hoy es comprometido. Puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno. Sin embargo, no es nuestra intención. Vamos a ocuparnos de Jesús. Lo haremos desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, incluso desde la perspectiva filosófica, pero no desde la religiosa. Lo mismo que Krishna, que Buda o que Quetzalcóatl, Jesús es ya un personaje universal, un arquetipo. Pero como ellos, también fue un hombre, una persona de la que ignoramos casi todo. Lo que nos ha llegado sobre él, sobre su vida, es lo que figura en los evangelios, y estos tienen un carácter más piadoso que biográfico. De hecho, entre los cuatro evangelistas hay contradicciones, hay lagunas, hay datos históricos que no corresponden con la realidad. Es decir, vamos a ocuparnos del hombre, dejando aparte su supuesta divinidad, que ese es un tema de fe y no de raciocinio. Como es habitual, antes de entrar en el coloquio, vamos a ver la primera parte de un documental que hemos preparado para hoy. Occidental, Jesús es un personaje sobradamente conocido, al menos en apariencia, porque la realidad es que la imagen que de él tenemos nos ha llegado a través de la predicación, de la catequesis y de las clases de religión, sin otra referencia que el relato dejado por los cuatro evangelistas, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Esa imagen habitual está construida sobre una serie de tópicos que podrían resumirse en el siguiente esquema. Jesús nació en Belén de Judá a finales del reinado de Herodes el Grande. Como sus padres, era de la estirpe de David, aunque fue concebido de forma milagrosa. Su madre, María, recibió la visita del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, de modo que quedó encinta sin perder su virginidad. De esa manera, Jesús tuvo una doble naturaleza, divina y humana. Muchos años de silencio y sin una actividad conocida, fue bautizado en este río, el Jordán, por Juan el Bautista. Inmediatamente después se refugió aquí, en el Monte de la Cuarentena, también conocido como Monte de las Tentaciones, a las afueras de Jericó. Es el lugar que sirvió de escenario a uno de los momentos clave en la vida de Jesús. Solo, sin otra compañía que la de las fieras y la de los ángeles, metafóricamente sus instintos y su espiritualidad, alcanzó el grado de evolución necesario para trascender su condición humana, lo que simbólicamente se manifiesta venciendo las tentaciones del demonio y asumir su compromiso como redentor. Tras ese periodo de ayuno y meditación, abandonó este paraje para iniciar lo que se ha dado en llamar su vida pública, dirigiéndose a Cafarnaún, donde comenzó a predicar la inminente llegada del reino de Dios. Según lo que de él se nos cuenta en los evangelios, desde los primeros momentos su actividad predicadora estuvo acompañada de la realización de todo tipo de prodigios y milagros,
especialmente sanaciones. Leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de toda condición se beneficiaron de sus extraordinarios poderes. Algunos de esos milagros, como el que realizó aquí en Caná, convirtiendo el agua en vino durante una boda, pueden parecer más populistas que necesarios, si es que no se trata de metáforas con un significado más profundo. Otros, en cambio, resultaron especialmente dramáticos, como la resurrección de Lázaro en Betania, que llevaba 4 días muerto y, según el Evangelio de Juan, ya olía mal. Sus poderes taumatúrgicos llegaron a tal extremo que en los pueblos en torno a este lago de Genezaret, el mar de Galilea, sacaban a los enfermos a las puertas de las casas para que él los fuese curando a su paso. Aquí fue también donde caminó sobre las aguas y captó los primeros discípulos, pescadores de peces, que dejaron de serlo para convertirse en pescadores de almas. Quizás sea esta una de sus barcas, recogida por los arqueólogos del fondo del lago, hundida precisamente en aquellos años y reconstruida hoy pieza a pieza como un delicado rompecabezas. Ese esquema de vida aprendido en escuelas y catequesis nos habla también de su entrada triunfal en Jerusalén, conmemorada cada año en el Domingo de Ramos por centenares de peregrinos que recorren la ciudad en procesión. También está en nuestra memoria el pasaje que describe cómo arrojó a los mercaderes del templo, mostrando una imagen de Jesús enérgica, colérica incluso, que contrasta con la de paciente mansedumbre habitual en el resto del relato evangélico. Ese mismo esquema, innumerables veces repetido y por todos aceptado, nos dice que aun siendo el Mesías que el pueblo esperaba, su mensaje resultó tan distinto y desestabilizador para las jerarquías judías que éstas intrigaron hasta conseguir que las autoridades romanas lo detuvieran. La noche en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas y finalmente su condena por parte de un gobernador pusilánime, Poncio Pilato, que sin creerle culpable le envió a la cruz para satisfacer a los perversos miembros del Sanedrín. Sin embargo, no todo acabó ahí. Jesús resucitó, confirmó a la iglesia que había fundado en vida para que continuase su obra y ascendió a los cielos, no sin antes prometer que vendría de nuevo al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es, en síntesis, la idea que comúnmente se tiene de Jesús y la que aceptan sin crítica los creyentes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, y atendiendo a la realidad de los hechos y no a su aspecto religioso, la figura de Jesús es en gran medida una incógnita. Incluso ha habido numerosos autores que desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el XX han negado que existiera realmente. Hoy en día los más críticos admiten que sería casi imposible justificar la existencia del cristianismo sin aceptar al tiempo la de Cristo, por mucho que su figura y su vida hayan sido moldeadas en base a leyendas y a conveniencias teológicas. Pero aún dando por seguro que Jesús vivió y murió en Israel hace unos 2000 años, lo cierto es que no tenemos otros documentos que los redactados por sus seguidores y recogidos en el Nuevo Testamento. En los rollos del Mar Muerto no se menciona a Jesús en ningún momento.
En los textos del judaísmo posterior a su muerte se le cita de forma insultante y tendenciosa, como un blasfemo que negó la ley de Moisés y sin añadir apenas nada más. Por su parte, los historiadores de la época no hablan de Jesús y solo hacen referencia a los cristianos. Hay que esperar hasta el siglo II para leer algo un poco más concreto. Una alusión de Tácito en sus anales que no va más allá de una frase en la que, tras referirse a los cristianos, dice que el nombre les viene de Cristo, que sufrió la pena de muerte durante el reinado de Tiberio. Así pues, el medio que tenemos para acceder al Jesús histórico son los escritos canónicos, los evangelios considerados sagrados por las iglesias cristianas. Aunque se trate de literatura piadosa, obviamente no objetiva y adaptada a fines ejemplarizantes, son los textos que más se acercan cronológicamente a la vida de Jesús. Los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no conocieron personalmente al Nazareno y escribieron a partir de la tradición oral. Cada uno por su cuenta recibieron un legado a base de anécdotas, relatos fragmentados, con frecuencia contradictorios, y en ocasiones poco más que frases sueltas. Con esa información tuvieron que elaborar una historia coherente, sin duda verídica en lo sustancial, y ordenarla cronológicamente, situándola en el marco histórico y geográfico supuestamente correcto. Como veremos después, una tarea semejante no puede estar exenta de errores. Los evangelios no coinciden en muchos puntos, a veces significativamente, y sus relatos adolecen de inexactitudes históricas, omisiones y distorsiones de los hechos, a tal punto que en ocasiones parecen estarse refiriendo a personajes diferentes. Bien, vamos a ver a nuestros invitados de hoy, comenzando por la derecha, Antonio Piñero, que ya le conocen, ya ha estado en otra ocasión en este coloquio. Él es catedrático de Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo por la Universidad Complutense. En la Universidad Complutense. Yo me había aprendido lo de la filología neotestamentaria y no me lo dejas decir nunca, que eras catedrático. Es que no lo entiende la gente, aunque es verdad. Bueno, es una de tus especialidades, el cristianismo, tus libros, bueno, has escrito muchos, pero sobre el origen del cristianismo tienes uno, otro sobre las fuentes del cristianismo, otro sobre el propio Jesús, dedicado fundamentalmente a los evangelios apócrifos, y pienso que vas a aportar mucha materia para este coloquio. A ver, muy bien. Bueno. Espero. Jorge Manuel Rodríguez, que es también has estado con nosotros cuando estuvimos hablando de la Sábana Santa. Efectivamente. Él es vicepresidente primero del Centro Español de Sindonología, además de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. O sea que al estar en el Centro de Sindonología y ocupar un cargo como el tuyo, la figura de Jesús también te tiene que ser muy familiar, supongo. Claro, ¿no? Efectivamente, aunque no es nuestro objetivo directo, pero la verdad es que el interés por la figura de quien se supone que es el que está en la Sábana Santa, lógicamente es algo con natural. Como yo decía en la introducción, aquí no vamos a tocar, o lo menos posible, el aspecto religioso, sino que vamos a ocuparnos del aspecto humano, del aspecto social, del aspecto histórico. Y bueno, lo de la Sábana Santa no contradice para nada lo que aquí vayamos a exponer. Salvador Freixedo, ya casi, no voy a repetir lo mismo que he dicho en tantas otras intervenciones de él, es súper conocido, especialista en estas cuestiones con multitud de libros y que además, bueno, en este caso concreto, pues nos ayuda el que él sea teólogo, el que haya sido jesuita durante 30 años y... Bueno, la figura de Jesús pues también es más que conocida para él, ¿no? Así es. Sí.
Dediqué mi vida, fíjate, 30 años más o menos, a primero a aprender quién era ese personaje y después a predicarlo. Bien. Honestamente. Bien, me parece bien. Andrés Averasturi, que... ¿Y qué decir de mí? Nada. Porque una semana más aquí estamos. Que así ya no digas nada. Afortunadamente para nosotros. Y que no se te ocurra faltar ni una sola. Aquí estaré. Yo no sé cuáles son tus creencias, pero la figura de Jesús supongo que también me ha despertado tu interés. Claro. El mío también. Bien, desde el punto de vista religioso, esta sociedad nuestra está muy familiarizada con la figura de Jesús. Ha formado parte de nuestra educación, en el colegio, en nuestro ambiente social. Pero, a pesar de todo, hay muchos aspectos de Jesús que son desconocidos. Fundamentalmente porque los evangelios no se escribieron durante la vida de Jesús, sino que se escribieron después, y porque además hay contradicciones entre ellos. Eso convendría dejarlo claro, Antonio Piñero, tú como experto objetivo en el tema. ¿Es cierto que los evangelios fueron escritos después de haber muerto Jesús? Ciertamente, el primer evangelio del que podemos decir que es un todo completo, una especie de semibiografía del personaje, es el evangelio de Marcos, y ese está escrito en torno al 70. En las últimas introducciones al Nuevo Testamento dentro del ámbito católico, digamos que suelen ser las que intentan acercar más hacia el personaje Jesús este escrito, lo más pronto que se pone es en torno al 67-68, pero en general, o sea, 40 años más tarde. Es decir, 40 casi, años más tarde. Casi con toda probabilidad los evangelistas no conocieron personalmente. Eso es seguro. A Jesús. Eso es seguro. Es decir, para construir esa biografía de Jesús que figura en los evangelios, tuvieron que basarse en tradiciones, en relatos y en lo que contaron personas mayores que lo habían conocido. Exactamente así. Y eso lo dice San Lucas claramente al principio de su evangelio, que él tiene fuentes escritas, una de ellas es el mismo Marcos, y otra que él iba hablando con lo que él llama ministros, ¿eh? Y testigos de la palabra, o testigos visuales, y que de ahí sacaba una serie de cosas y él las escribía en orden. Es decir, que él mismo confiesa que él no conoció a Jesús. Eso lo dice claramente. Y respecto a Marcos, se puede decir que no es un testigo presencial. Primero, ya lo dice la tradición de la Iglesia, que ese Marcos, que es una tradición dudosa, pero sí se puede sacar de ella una idea, y es que este Marco en todo caso era discípulo de Pedro, pero no de Jesús directamente. Además, es un individuo que comete errores graves, Marcos, en la geografía de Palestina. Por lo tanto, no se puede sospechar razonablemente que un individuo que anduvo por Jesús dando vueltas por toda Palestina iba a equivocarse de una manera tan radical, ¿no? Entonces, se ve claramente, simplemente por su conocimiento de la geografía, que no es un testigo directo. Ya. Y bueno, lo que también parece claro, parece obvio, es que esa biografía de Jesús que figura en los evangelios es un soporte que no importa demasiado si es real o no, por lo que cuenta en los evangelios. Lo que es importante es la enseñanza, el mensaje, claro. Y toda esa, colocar todo eso en torno a una persona, o dando a esa persona como fuente de ese mensaje, y situando a esa persona dentro de un contexto geográfico e histórico, eso ya es el segundo papel de los evangelios. El fundamental es transmitir un mensaje. Bueno, vamos a entrar en el coloquio, que no quiero que lo monopolicemos entre tú y yo, ¿eh? ¿Por dónde lo enfocamos? A mí me gustaría poner una cuádruple visión del personaje. Y cuatro puntos de vista sobre él. Primer punto de vista, yo le llamaría el punto de vista de Kribelión, un ruso, que escribió todo un libro y reunió todos los testimonios. La posición del ruso: Cristo no existió. Y hay mucha gente que cree que no existió físicamente. Y no solo él, sino que en la teología, para mí, teología es sinónimo de mitología. Pero hubo, por ejemplo, Bullman, es uno de los... Eso lo dices tú, que eres teólogo. Sí, no, es que yo no creía en eso. Y me gusta el tema. Yo, después de que me salieron los jesuitas, entonces cuando realmente empecé a profundizar en la teología, pero ya sin aquel arnés que tenía antes. Pero para hacer una breve mi intervención, Bullman, por ejemplo, es entre la teología protestante, es uno de los más avanzados.
Y llega a decir esto, que no es muy importante si Cristo existió o no existió, lo importante es la fe en Cristo. Y lo siguieron Schweitzer y gente de valer, lo cual para mí es un disparate tremendo, ¿eh? Bueno, segundo, la segunda podría ser lo que dice la posición de Antonio Piñero. ¿Qué dice Antonio Piñero? Lo dirá él, ¿verdad? Y si lo digo mal, que lo diga. Cristo fue un ser normal, nació normalmente, y luego la tradición, los biógrafos, la devoción y los siglos le fueron echando encima cosas y cosas y lo convirtieron en lo que es. Tercera posición, la de la Santa Madre Iglesia Católica, que dice lo que dice. Cristo nació de siempre Dios, hijo de Virgen, y desde de toda la eternidad y parecía parte de una trinidad, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos, la teología de la cual yo me imbuí. Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde, ¿eh? Es el Cristo budista. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años no, porque siempre me lo echaron para nada. Me recuerdo el padre Henri de Lubac, era un jesuita muy famoso, y dijo, nada más sugirió, que había cierta influencia en el Antiguo Testamento, había cierta influencia budista, ¿verdad? Y apuntó algo incluso en el Nuevo Testamento. Un buen día el profesor de, no sé, de teología, por supuesto, de una de las muchas disciplinas dentro de la teología, nos dijo, el padre Lubac ha sido retirado de la biblioteca. Y lo silenció completamente la... A nosotros no lo retiraron, lo silenciaron, y Lubac estuvo por mucho tiempo. ¿Por qué dijo eso? Pero ahora, modernamente, me he dado cuenta de que realmente el cristianismo es un budismo occidentalizado. Y Cristo era un personaje prácticamente que trajo el budismo acá, el primitivo cristianismo, el de las actas de Tomás y por ahí. Después ya, estoy contigo, le empezaron a echar encima cosas y cosas y lo convirtieron en todo lo que lo han convertido. Eso es mi visión de los cuatro Cristos que hay. Sigo pensando, sí, que es un personaje no normal. No, Cristo vino preparado como vinieron otros, como vino Krishna, que fue otro señor, no guste a la gente, no le guste, como vino, no al principio, sino al mismo Mahoma, etcétera, hubo, como vino Buda, como vino Nanak, a quien no conoce nadie, pero fue todo un señor que hay 500 seguidores, como vino Mahavira, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero vamos a ver, Salvador, lo que no, yo creo que no es no es correcto desde el punto de vista histórico que tú digas que Jesús trajo el budismo a Palestina. Eso es desconocer un poco, o desconocer no cuál es el ambiente. Contigo. Yo te puedo dar pruebas. ¿Cuál es el ambiente de Palestina en el siglo I? ¿Y cuál es el ambiente de la India? Pero ¿tú lo conocías? El ambiente de la India lo conocemos por los escritos que nos ha legado la India, y el ambiente de Palestina lo conocemos por los escritos que nos ha legado la Palestina del siglo I. Jesús se encuadra muchísimo mejor como un rabino galileo, con todas las connotaciones que tiene un rabino galileo del momento. Y las similitudes con el budismo son las similitudes esenciales que tienen unas religiones con otras, porque responden a sentimientos que son, o a exigencias que son humanas, que son exactamente iguales en la India, donde nace el budismo, que en Palestina. Son similitudes, digamos, casuales o profundas. ¿Tienes documentos para probar directamente, no indirectamente, eso? Lo que no tienes ningún solo documento. Documentos, y en cambio yo tengo muchísimos documentos que hasta ahora la Iglesia los ha ignorado totalmente. ¿Qué documentos hay para probar? Y han aparecido hace muy pocos años. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a probar con documentos la relación causa-efecto de que uno copia del otro y que trae una doctrina de aquí y la pasa a Palestina? Poniendo una columna, por ejemplo, del Dhammapada al lado de las bienaventuranzas. Y dice, ¿pero quién copió a quién? Y va siguiendo, si esto, pues esto es cinco siglos antes de Cristo. Y esto está aquí. Pues eso es lo que tiene muchas cosas. Pues eso es lo que te digo. Lo que te digo, que eso pertenece al impulso esencial de todas las religiones. Que por eso se parecen. Esencial, pero cuando lo tienes escritito aquí y lo bueno lo tienes escrito aquí, no solo una cosa, son muchísimas cosas. Pero es que ahí entra en juego, Salvador, otros elementos, como yo he leído en los trabajos de Antonio. Y bueno, es el papel del gnosticismo dentro de la génesis del cristianismo. Y el adorno, el ropaje o la vestidura que da a ese mensaje, y a través del gnosticismo sí hay. O puede el gnosticismo es verdaderamente precristiano, esto sí que no le gusta mucho aceptarlo a la Iglesia, y que sí influye a la hora de repensar ese personaje al momento mismo de su muerte. Es una forma muy sintética para nuestros espectadores y para mí mismo. ¿Qué es la gnosis? ¿No? ¿Qué es la gnosis? La gnosis es un conocimiento religioso elevado, reservado a una élite. Y lo que afirma es que el ser humano tiene dos partes, una material y otra espiritual. La única que vale es la espiritual, que es una centella divina que ha caído de arriba,
y que aquí está presa en la materia. Viene un ser superior que le envía la divinidad con la misión de rescatar esa centella divina y llevarla al sitio de donde procede. Realmente este es el esquema gnóstico y es el esquema que se emplea para hablar luego de la misión de Jesús como redentor. ¿Y el gnosticismo como filosofía, como religión, es anterior al cristianismo? No podemos probarlo con estrictos textos, porque no tenemos textos gnósticos precristianos, pero sí motivos precristianos, de tal modo que sí que podemos rastrear. Y el gnosticismo, efectivamente, también es lo esencial del impulso religioso humano, y en eso coincide también en parte con el budismo. Por eso ya te digo, no basta con que tú pongas un texto aquí y otro aquí para probar que este copió del otro. Claro. Simplemente se dan fundamentos. Hombre, no es eso solo. O sea que Jesús, en mi opinión, no copia nada de Buda, sino que responde a unas interrogantes religiosas que se dan en la India y se dan también en Palestina. Primera cosa, ¿tú crees que Jesucristo vivió en la India algún tiempo? No. Ah, bueno, nunca jamás. Yo te doy los documentos, ahora lo que pasa ¿Pero qué documentos si son del siglo XVIII? ¿Quién? No, esos documentos. No, mira, si quieres te cuento la historia. Notovich fue un ruso. No, conozco. Eso. Ustedes me están cuatro evangelios que se escribieron no se sabe cuándo, y yo muy bien, yo los admito. Y resulta que como nos los tuvieron muy tapados, pues no sabíamos nada de ellos hasta que vino este individuo, fue y descubrió un día por chiripa que le hablaban de su Isa, el santo Isa, en Ladakh, al norte de la India. Entonces empezó y sacó unos documentos, llegó, publicó un libro, La vida oculta de Jesús. Fue tremendo lo que le cayó encima. Eso es sumamente inverosímil. Pero espérate, hombre, déjame acabar. Que le cayó de todo encima, ¿no? Bueno, entonces resulta que hubo un gran periodista, se fue hasta allá y no encontró nada absolutamente. Pero amigo mío, un año, por lo menos 5, 6, 7, 8 años, Abhedananda, que era un gran señor oriental, pero muy colado en las universidades norteamericanas, se fue para allá, ya hablando el tibetano, porque él era hindú, y empezó a descubrir una cantidad tremenda de documentos. Y el gran Rerich es un individuo que fue un genio, y si no lo conoces de él, pues entérate quién fue. Primero fue un gran pintor, pero además era antropólogo, arqueólogo, etcétera, etcétera. Era un gran señor ruso que tuvo que sufrir mucho con la revolución, etcétera. Se fue para allá y encontró y escribió muchísimo de él, y tiene dos libros con documentos copiados. Resulta que aquel señor, al periodista, fue demasiado atropellado y no lo dejaron entrar los lamas. Pero cuando llegó Rerich, y cuando llegó Abhedananda, y cuando llegó la Clarence, una gran dama, y ahí están todos los documentos que los han tenido totalmente tapados. Y tú haces ahora mismo que hace la ciencia con los ómnifenos. No quiero saber de eso. No, lee los documentos. Ya los he leído. Léetlo. Y no me merece. ¿No los has leído nunca? Sí, señor. Lo que ha salido en la revista y no me merece ningún Pero respeto. No es revista, ¿Puedo moderador? Libros. Venga, tiempo. El moderador, ¿puedo preguntar tiempo. Algo? ¿Puedo preguntar a ver, algo? Van a monopolizar ellos el debate. Yo creo que sí. Vamos a ser muy complicado. Y aparte, estando no aquí. No cabe la posibilidad, ¿no? No por tratar de conciliar dos posturas. De que no se esté refiriendo a Jesús, sino a otro personaje. No. Hay un poeta en que dice, y tú Isa o Cristo, dice, porque son muchos los textos, que hay muchísimos, y le llama Isa y Cristo, le llamaba de dos maneras, le llamaba el santo Isa, porque Cristo fue, a los 12 años cuando desapareció, desde allí hasta los 29, estuvo viviendo, y te dicen por dónde anduvo, volvió, lo mataron, y eso consta también, es una especie de paralelo, tan antiguos como los evangelios, y entonces volvió a vivir con su madre, está la tumba de Cristo, está en el Rosabal, así la puedes ver rodeada en un gran cementerio musulmán, y la tumba de Murré, que su madre María, está en otro sitio, hoy defendida por... A ti no te interesa. ¿Sabes lo que te... No, lo que te digo, Salvador, no, es que me gustaría... Que... Yo tengo formación jurídica, entonces me gustaría saber eso que prueba. Es decir, porque aquí no se llaman igual. ¿Qué es exactamente lo que dicen estos textos? O sea, quería hacer una pregunta, ¿eh? Sí. Es decir, exactamente eso, pues si yo tuviera que ser juez, que en fin, es una cosa que tiene más que ver con mi profesión, y me plantearan una serie de documentos, yo me gustaría saber exactamente qué dicen, porque claro, decir que hay documentos que dicen cosas me parece muy bien, pero concretamente, ¿qué? No, pero entérate tú, porque yo te voy a traer los documentos aquí. No, pero el público no tiene por qué saber. Yo por muchos años me taparon esos documentos hasta que me metí en ellos. El problema está en que esos documentos no aportan nada a la intelección, a comprender mejor a Jesús. Totalmente. No aporta nada. Porque si no los conoces, ¿cómo me estás diciendo eso? Todas las predicaciones de Cristo, ahí están, y ahí es donde te digo, pero mira, si las entendemos es lo muy que bien. Vemos luego en el Evangelio, y esto es la doctrina budista. No. Me parece, lo que pasa es que estáis hablando de cosas que, bueno, como ambos sois especialistas y
y tenéis una formación completa e información muy completa sobre el tema, los demás nos estamos enterando casi de nada. Yo creo que vamos a dejar un poco ese terreno y darle la palabra a Antonio. La figura de Cristo, que también se ha dicho que sí existió, sí no existió, eso ya parece demostrado que sí existió, etcétera. Es que es absurdo desde el punto de vista histórico negarla, porque nos plantea a los historiadores mil problemas. Si no hubiera existido, basta ese argumento. Es decir, eso lo tenemos claro. Una vez que existió, y entramos en la polémica, si viajó, si no viajó, hay un tiempo que realmente los evangelios no citan, que yo creo que son la gran incógnita de los evangelios, ¿no? ¿Qué ocurre desde el nacimiento hasta la vida, a la que se ha llamado vida pública de Jesús? Pues no lo citan porque como ese personaje, como decía antes, y lo ha transmitido bien mi posición, ese era un rabino, por decirlo de alguna manera, de Galilea, como otros tantos. Y por lo tanto, hasta que no empezó su vida pública, no causó la más mínima sensación. Evidente. Y por lo tanto, no, es que no hizo nada. Claro. No había nada que transmitir, era como otro sujeto más. Una vida cotidiana normal. Una vida corriente, como hace aquel que va a la sinagoga, se va imbuyendo de los textos sagrados y va reflexionando. O sea, que yo creo que es buscarle cinco pies al gato y que no existe, el intentar sacar de esa famosa vida oculta algo que ilumine la personalidad de Jesús. La personalidad de Jesús se ilumina suficientemente en sus rasgos generales estudiando los testimonios de los cuatro evangelios. Y vale. Yo pongo otra vez de nuevo, hay documentos, estudienlos, de los 12, el Notovich escribió el libro Los años perdidos de Jesús y trataron de hundirlo y de hecho lo hundieron. ¿Y sobre qué se basaba eso? ¿En qué documentos se basaba? Los documentos que él encontró en la masería de Enis, en concreto, en Ladakh. Pero es que no solo, él vio una, él no sabía tibetano, tenía un traductor y se lo fue copiando allí. Entonces, los frailes le dijeron, al principio no se los quería enseñar, los frailes le dijeron, pero esto es una copia, pero hay copias en Pali y hay copias en Bengalí y hay muchísimas pero, copias y no sería, años perdidos. Y si eso fuera tan evidente, no habría una mayor publicidad de mira, todo eso, cuando, por mucha fuerza cuando que pudiera tener la Iglesia. Cuando Faber-Kaiser escribió su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, fue a hablar al cardenal y dijo, voy a publicar esto. Y Faber-Kaiser, y me lo dijo a mí, creo que lo publicó en La Cosa, dijo, por favor, no hable de eso, le dijo el cardenal, claro, porque esto a nosotros nos pone patas arriba. Vamos a ver, Salvador, mira, antes decías lo de Lubac. El señor de Lubac que tú dices que lo apartaron es el cardenal de Lubac. La Iglesia jamás apartó a de Lubac. Bueno, eso es una cosa, es el cardenal de Lubac. Y antes no te lo he querido decir. La Iglesia es que yo te lo digo, yo fui jesuita, yo tenía pues una biblioteca, yo te he dicho, a mí me apartaron a él. Bueno, pero vamos Lubac, a centrar, mi biblioteca, de modo que no me vamos a centrar lo que el debate. Este personaje existe. He dicho que de mi biblioteca a mí me lo dijo, y eso no puedes rebatir tú porque eso lo viví yo. A mí me dijeron, el cardenal de los libros del padre de Lubac, como se decía el padre Congar. Como y se luego le hacen cardenal, ¿no? O sea, lo apartan de la biblioteca y lo hacen cardenal. Anda, pero no, pero sería por cuando era cardenal ya. Pero de hecho lo echaron para un lado. Se acabó, los libros de él no. Bueno pues, es igual, vamos a ver, mira. Este personaje lo podemos dividir en Jesús y en Cristo. Jesús, digamos, es el personaje histórico y Cristo es el personaje en cuanto Mesías, y los cristianos opinan que es Mesías, y todo lo que, en mi opinión, se le echa encima a la figura histórica. Hay un Jesús real del que nunca llegaremos a saber, es decir, cómo vivía exactamente, qué comía, qué vestido llevaba y todo eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ni un solo texto que nos lo diga. Solamente lo podemos adivinar a base de textos parecidos de cómo vivía la gente en el siglo I. Luego hay otro Jesús de la historia, que es más o menos Palestina, ¿verdad? Que cuando él andaba por otro sitio no estaba en Palestina. Pero que, bueno, bien, dejemos eso. Hay otro Jesús histórico. Hay otro Jesús. No pongas cosas. Tú quieres hablar de la síndrome. ¿Tú qué dices tú de no, la? De eso hablamos en otro programa, pero si, no, no. En este, por ejemplo, el documento que dieron los alemanes diciendo este señor que estaba enterrado en esta cosa estaba vivo. ¿Qué dices tú de eso? Pues que no es que lo diga yo, es que todos los forenses que han estudiado el tema dicen que no es verdad. Pero aquellos forenses, ¿verdad? Estaban dijeron todos que sí, que era cierto. No, pero es que no es cierto. Se dijo en base a... dices tú, yo te digo lo contrario. Bueno, yo le digo, pero yo lo que quiero decir, cuando afirmo algo, intento decir por qué. Que es otra cosa que yo siempre me gusta que la gente diga. No, eso, yo afirmo tal cosa, pero explique por qué, porque tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, pues yo intento hacer eso. Es decir, ¿qué se dijo? Precisamente fue el año 39. Hubo alguien que dijo, sangró, luego los muertos no sangran, luego evidentemente estaba vivo.
Bueno, lo que pasa es que luego los estudios forenses te dicen, si le dan a uno una lanzada en la aurícula derecha, efectivamente ahí sí hay sangre en una persona muerta, por tanto no hay ninguna contradicción. Y por otro lado, se puede distinguir perfectamente entre el líquido pulmonar, por ejemplo, que sale, o la sangre de zonas que ha sangrado estando vivo y estando muerto, y se puede distinguir perfectamente. O sea, esto no está en discusión. Eso se dijo en el año 39, cuando se había estudiado muy poco, y de las Sábanas Santas tenía una foto más o menos potable, la del año 31, y una muy antigua, de lejos, de 1898, y no se había estudiado prácticamente nada. O sea, los estudios del año 78 y las fotografías posteriores, y todo, coinciden. O sea, que eso no se puede discutir. Es decir, eso de que estaba vivo es una afirmación que contradice un hecho. Volver otra vez al tema. Eso dices tú, yo te digo que no es así, porque después del año 39 es el documento del que te estoy hablando yo. Mucho después del año 39. Pues ya se había hecho. Vamos a volver al tema de Jesús, porque me parece mucho más apasionante. Estoy dando un poco de cuerda, en el mejor sentido de la palabra, en esta primera parte. En la segunda voy a mostrarme un tanto violento para llevaros a un cauce que nos sirva a nosotros y a los espectadores para entender algo más sobre la figura de Jesús. La primera incógnita sobre el Jesús de los Evangelios es la de su nacimiento. No sabemos cuándo nació. Mateo dice que fue en tiempo de Herodes. Afirma que fue cuando el censo de César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Pero lo cierto es que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era y el censo fue en el año 6 o 7 de esta era. Es decir, hay 10 u 11 años como mínimo entre ambas fechas. Uno de los dos, Mateo o Lucas, se equivoca. Si es que no se equivocan uno y otro. Tampoco es cierta la matanza de los inocentes por orden de Herodes. Histórica y socialmente es un puro disparate. Los evangelistas fabricaron piadosamente un nacimiento rodeado de circunstancias extraordinarias que fuesen acordes a la grandeza del personaje. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo al hacerlo, y además de no saber cuándo nació Jesús, ignoramos a ciencia cierta dónde. Mateo y Lucas dicen que en Belén, en tanto que Marcos y Juan sostienen que en Nazaret. Los peregrinos que acuden a Belén convencidos de que van a orar en el lugar donde nació Jesús, en la gruta que hay en la iglesia de la Natividad, se equivocan casi con toda seguridad. La tradición más sólida señala a Nazaret, tal como se dice en los evangelios de Marcos y de Juan. En todo momento Jesús es nombrado como Jesús de Nazaret y no como Jesús de Belén. Incluso en sus inicios, los primeros cristianos son conocidos como la secta de los nazarenos. La realidad es que Mateo y Lucas se inventaron lo de Belén para que la figura de Jesús se adaptase a la profecía que anunciaba la llegada del Mesías y que éste nacería en Belén de la estirpe de David. Consecuentemente, Mateo y Lucas también se inventaron una genealogía de Jesús que le hiciese descender del rey David. Pero como cada uno lo hizo por su cuenta, tenemos dos árboles genealógicos de Jesús que no coinciden y son imposibles de combinar entre sí. Aunque la virginidad de María es dogma de fe para los católicos, tampoco los evangelistas coinciden en ese punto. Mateo y Lucas lo afirman, en tanto que Marcos y Juan no lo mencionan. A cambio, en varios pasajes se hace referencia a Jesús como hijo de José de Nazaret o simplemente como hijo de José. Incluso Mateo y Marcos aluden con toda naturalidad a los hermanos de Jesús, citando hasta sus nombres, Santiago, José, Simón y Judas. Fue solo a partir del siglo II, ya asentado el dogma de la virginidad, cuando en los evangelios apócrifos se justifica el tema diciendo que esos hermanos procedían de un matrimonio anterior de José. Tampoco históricamente la cuestión importa demasiado. Era práctica habitual en el pasado atribuir a los héroes y personajes relevantes un nacimiento virginal. Así se hizo con Buda, con Alejandro Magno, con Ciro el rey de Persia, con Apolonio de Tiana. Incluso a los dioses precolombinos, como al azteca Huitzilopochtli, se les asignó un nacimiento igualmente virginal.
La única deducción lógica es que su nacimiento, lo mismo que su infancia y juventud, son una pura especulación redactada bastantes años después de su muerte, cuando el cristianismo empezaba a tomar cuerpo. Los pocos datos relativamente fiables son los que corresponden a su vida pública y aún así están sazonados convenientemente para mejor ajustarlos a la doctrina que sus seguidores construyeron en torno a su figura. Por ejemplo, cuando inicia su ministerio en Cafarnaún, lo hace anunciando la inminente llegada del reino de Dios. Esa urgencia en su mensaje, ese aviso de algo que está a punto de suceder, es indiscutible incluso para los exégetas católicos. Os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación, se recoge textualmente en el Evangelio de Mateo. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, anuncia en el Evangelio de Marcos. Está refiriéndose al final del mundo, al comienzo casi inmediato del anunciado por los profetas reino de Dios. ¿Qué sentido tenía entonces fundar una iglesia para continuar su obra? Su predicación es clara, hay que dejarlo todo, posesiones, trabajo, familia, porque ya no hay tiempo. Es ese el aspecto más peligroso de su mensaje para el poder establecido. El anuncio de una teocracia. El retorno del Dios Yahvé para reinar sobre Israel implicaba el fin del poder romano, el fin de las instituciones, el final de cualquier autoridad humana o material. Además, ese mensaje no surgía como algo aislado, era uno más dentro del ambiente de agitación que se vivía en Galilea. La ocupación de Roma no era solo la ocupación del país, era por encima de todo la usurpación de un poder y unos atributos que correspondían a Dios, el único rey lícito de Israel. Los movimientos de liberación de carácter más radical, como los de Yehudá, Ben Ezequías o Juan de Giscala, procedían también de Galilea. La campaña liderada por Jesús se inició en el momento políticamente más inoportuno. Tampoco se trataba de un movimiento puramente espiritual. En él había inevitables connotaciones políticas y también nacionalistas. La universalidad que se le ha querido dar a su mensaje poco tiene que ver con lo que en los propios evangelios se recoge. Es el mensaje de un israelita dirigido a los israelitas en el seno de las tradiciones y creencias religiosas de ese pueblo. Quizás resulte inadecuado para los creyentes, pero al margen de la fe, es lo que la lectura desapasionada de los evangelios refleja y lo que, por otra parte, resulta históricamente lógico. Otra cuestión debatida dentro y fuera del ámbito religioso es si Jesús fue o no esenio. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, retratan a su fundador, el maestro de justicia, con perfiles muy parecidos a los de Jesús. Ambos se sienten profetas y guías de un grupo selecto, al que preparan por la penitencia para la venida del reino de Dios. Ambos son celosos de la ley mosaica. Ambos se enfrentan contra ciertos estamentos del judaísmo oficial. Ambos tienen un esquema dualista de la vida espiritual, reducida a la lucha de Satán contra Dios. Ambos sostienen que el fin del mundo es inmediato. Sin embargo, al final de su vida, Jesús modificó su orientación inicial, ocupándose más del fondo, de lo esencial, y dando menos importancia a los detalles rituales y a los preceptos. Tal vez tuvo contactos e influencias esenias, pero si perteneció a la secta, debió retirarse de ella. Respecto a su muerte, todo parece señalar que, en contra de lo que se sugiere en los evangelios, debe atribuirse a los romanos y no a los líderes judíos. El papel mesiánico asumido por Jesús, sobre todo en su última etapa, le colocó inmediatamente en la posición de enemigo de Roma y, como tal, como revolucionario mesiánico, fue condenado a muerte. El que esa decisión favoreciera los intereses de los saduceos, que se beneficiaban de su posición de intermediarios entre el pueblo y el imperio, no quiere decir que fueran ellos los promotores de tal condena. A la postre,
Aunque sólidamente argumentadas por filólogos e historiadores, estas interpretaciones aquí expuestas no resuelven plenamente el enigma. Tan solo aportan una visión diferente, más acorde a las circunstancias políticas y sociales que vivió Jesús, pero también incompleta. No es posible ya saber cómo era, cómo sentía o cómo pensaba. Y acaso no importe. Su papel como arquetipo, como modelo para muchos, hace siglos que trascendió al personaje humano. Bien, y ahora sí, la pregunta, Antonio, o pues quien quiera, o Jorge Manuel, o Salvador, quién sabe de la familia. Bueno, lo primero ¿qué dicen los textos? Marcos y Juan les importa, o aparentemente no demuestra ningún interés por la virginidad perpetua de María. Claramente, tampoco ni Mateo ni Lucas. Los evangelios hablan espontáneamente de los hermanos de Jesús y dan los nombres. Es absolutamente raro que evangelios escritos en griego empleen continuamente la palabra hermano, y si fueron primos, como se dice, jamás empleen las palabras primo. Es una llamada que hay siempre que se habla de este tema, y algunos nos ha ocurrido en radio, siempre hay 50 llamadas de personas que dicen, en griego la palabra hermano se utiliza para todos los que amigos, los que formaban parte del grupo y tal. Eso no es verdad tampoco. Y más concretamente a los hermanos e hijos de hermanos, en hebreo. En hebreo sí, hay un texto. Pero ese, vamos a suponer que la gente tenga razón, de que el sentido hermano tiene un sentido amplio, pero el máximo argumento es que la iglesia primitiva no se preocupó en absoluto nada de la virginidad absoluta hasta en torno al 150, y no todos. Tenemos en el 200 y pico testimonios de Tertuliano, incluso casi de Orígenes, que lo único que les importa es demostrar o afirmar que Jesús tiene un nacimiento espectacular y sobrenatural. Lo que hiciera la Virgen después no le importó nada a la iglesia primitiva. Eso es un dogma, digamos, que se va formando lentamente y que hasta el siglo IV de una manera no aparece claro. Por lo tanto, digamos, lo más espontáneo es entender los textos y admitir que los primeros cristianos creían que Jesús había sido concebido milagrosamente, pero que una vez que el héroe, que es Jesús, no los hermanos, María siguió su vida con su marido tan tranquilamente. Esa es, digamos, la intelección normal, y es, por otra parte, la intelección de todos los exegetas protestantes y de algunos católicos. No obstante, aquí el problema está en que a veces, efectivamente, lo que dice Antonio es razonable. Pero, no obstante, hay algún argumento ajeno, precisamente, a la filología que puede ser interesante. Y es que, por ejemplo, yo esto lo he oído alguna vez y también me parece razonable. Y es que si Jesús en la cruz entrega a su madre a un amigo, eso es una irregularidad absoluta dentro de lo que es la costumbre hebrea, porque si hubiera tenido otro hermano, se hubiera quedado con sus hermanos, se acabó. Por otro lado, es verdad, como dice mi amigo Antonio, y eso sabe mucho mejor que yo, y por eso ya sabía lo que iba a decir, que efectivamente en griego la palabra hermano no tiene vuelta de hoja, es hermano. Es hermano. Ahora bien, lo que ocurre es que en el contexto en el que se dice todo esto, no se distingue entre hermanos y primos, entre otras cosas porque hermanos y hijos de hermanos son hermanos también. Sí, pero vamos a ver, cuando están continuamente diciendo, ahí está tu madre y tus hermanos, claro, parece absurdo que continuamente quieran referirse a primos. Sí, sí, pero si tomamos literalmente el texto, habría que seguir leyendo. Y entonces dice Jesús, pero realmente mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad y los que la siguen y tal. O sea, quiero decir que si tomamos literalmente lo que dice, resulta que es que tiene muchísimos más hermanos o muchos menos, nunca se sabe. Quiero decir que hay que encontrar la cosa en su contexto. No he dicho que no sea razonable, he dicho que me parece muy bien, pero que tampoco se puede dar como definitivo. ¿Eso lo aceptamos? No existe ningún argumento definitivo para admitir que Jesús tuvo hermanos, pero mi argumento fundamental es que la iglesia primitiva no le preocupaba. No le preocupó en absoluto y que aceptó tranquilamente que tuviera otros. ¿Tuvo hijos? Yo no lo sé. ¿Aparece en algún texto algo que puede indicar que sí los tuvo o que no los tuvo? Ninguno. Ni aparece ningún texto que sí los tuvo. La tradición es que no los tuvo. Sí. No, claro. Y es normal. Yo opino personalmente que ese personaje probablemente fue un personaje casado, quizás viudo, y que después se dedicó totalmente a proclamar la venida del reino de Dios.
y el fin del mundo inmediato y la instauración de una nueva sociedad. Antes de entrar es una afirmación. Pero no hay textos. Pero un momentito, si hemos elegido este tema propio para el coloquio, no quería decir para debate, pero... es inevitable, es un tema que, bueno, que mueve sentimientos. Es precisamente porque es una figura poco conocida desde un punto de vista histórico, biográfico, y con muchas lagunas en lo que se refiere, tantas que, bueno, se suscitaba en la primera parte, pues otra interpretación, otros textos en los que se alude pues a un viaje a la India donde se habla de eso. No quiero que entremos en el tema. Lo que sí quiero preguntarte, Salvador, por ejemplo, tú decías que, bueno, la virginidad de María en un principio no importaba demasiado. La virginidad total. La virginidad postpartum, después del parto. La previa sí importó. ¿Eso desde el principio o se decide en algún concilio, en uno de los primeros concilios? Hombre, la virginidad absoluta de María tarda muchos siglos en definirse. Yo creo que lo que le importa al cristianismo primitivo, es decir, este Jesús que es nuestro Redentor, tiene un nacimiento no normal respecto a los otros. Lo demás, fuera. Ese es el tema, es lo que le quería pasar a Salvador. Esto no es una excepción, es decir, multitud de personajes religiosos, y ni siquiera religiosos, como Apolonio de Tiana y como el propio Alejandro Magno, se les atribuye enseguida, como pasó con Buda, como pasó con Huitzilopochtli, como pasó con personajes de panteones religiosos de todo el mundo, se les atribuye inmediatamente una concepción virginal. ¿Por qué ese empeño en responde a una realidad, a algún recuerdo, o desde un punto de vista psicológico es necesario imaginar que ese hombre o que ese superhombre o que esa figura no ha nacido por vía normal? ¿Por qué ese empeño? Bueno, los porqués son siempre muy difíciles de contestar. Estoy de acuerdo con Piñero, por lo menos en algo. Ya era hora, ¿no? Los documentos orientales también no hablan de Jesús que tuvo hijo ninguno y que estuvo casado nunca. Yo me apoyo, mis pobrecitos, pero algún día a ver si te puedo mandar alguna copia. La virginidad de María yo la he encontrado ya en los símbolos primeros, ¿no? Nació de María Virgen, en el primer símbolo, hasta me parece que se llama Jerusalén o por ahí, y en el Liceo está ya, se le llama Virgen, ¿verdad? Estoy también de acuerdo contigo en que lo que vino después ya les interesó menos, pero bueno. Ahora, el nacer virgen es una cosa curiosísima, porque yo he publicado una lista de no sé cuántos que todos nacen de madre virgen, y lo curioso es que en Oriente ya cuando se desata la imaginación, cómo nacen a uno de los dioses orientales, no sé si fue a Salivahana o a quién, porque hay alrededor de unos 40 personajes parecidos a Cristo, fueron redentores, etcétera, de los cuales aquí no tenemos ni idea. A uno le nació su hijo, a la madre de él, nació aquí del sobaco. No sé a quién fue de ellos, pero de los bastante conocidos. A otro le nació a su padre del muslo, lo cual ya es rizar el rizo por ahí. ¿Por qué realmente quieren hacer nacer de una manera? Porque yo no sé, hay algo con el sexo. Yo siempre digo, la raza humana está mal fabricada. Y hay cosas que han dejado sueltas y entre ellas es el sexo, ¿verdad? Y el sexo, en el budismo, por ejemplo, el sexo también se mira igual que en el cristianismo. Hay una especie de rechazo y los monjes budistas todos son también célibes, etcétera, etcétera, etcétera. Los porqués yo no lo sé. Yo creo que son la necesidad de hacer un tipo extraordinario, ¿no? De no hacerlo igual que los demás. Entrar de una forma distinta en el mundo, que no es tanto la preocupación, seguramente. Luego la sexual sí que es posterior. ¿Por qué se implica en sí contradicción? Estamos hablando de que es algo que se le añade al personaje después, y estamos hablando de una época de muchos años en la vida de Jesús en concreto, en la que no se sabe prácticamente nada de él. Es que he visto si realmente, objetivamente, hubiera nacido una madre virgen, habría sido famoso desde ese momento de su nacimiento. El caso habría sido comentado en todo el mundo. Eso es antiguo. Uno de los principales argumentos. El nacimiento de Krishna es casi igual, y eso sí también, la eso hay documentos, también, ¿no? Casi exactamente igual que el de Krishna. ¿Qué hizo la Virgen de Baki, etcétera, etcétera? Por eso hablábamos, yo hablaba en la introducción de que, bueno, de que es un arquetipo, es algo que encuentras en muchas culturas. Muy parecidos, es una imagen del Redentor, es la imagen de un hombre que viene a revelar unas enseñanzas, a dar un mensaje, que es un mensaje de esperanza mezclado también con el catastrofismo.
pero es una casi una constante en todas las competiciones. Y coges a Quetzalcóatl y tiene, y puedes establecer una similitud, un paralelismo con la figura de Jesús. Coges a Krishna también y coges a otros muchos personajes religiosos del mundo que lleva muchos miles de años. Me está dando ganas de contar un chiste, quiero decir que... Pues puedes contarlo, mira, es que, sí, aliviamos el... En fin, no sé si, espero que nadie se lo tome a mal. Ayer, hablando precisamente de que iba a intervenir en un programa en el que lógicamente iba a salir la historicidad de Jesús, alguien me dijo una cosa que no me resisto a contarla, y es los paralelismos que existen entre el Cid y Franco, con perdón, ¿no? Es decir, porque resulta que... No, con perdón de si... Es decir, yo en Franco no suelo mencionarlo mucho, ¿no? Pero, en fin, es decir, porque... Claro. Porque este... Y es curioso, pero lo voy a repetir porque me hizo mucha gracia. A lo mejor nadie más le hace gracia, pero este amigo me decía, si te das cuenta, hay un paralelismo clarísimo entre la figura del Cid y Franco, hasta el punto de que dentro de 2000 años alguien podría terminar pensando que es una reelaboración entre uno y otro. Porque... Y entonces yo dije, hombre, eso no puede ser. Me dijo, sí, fíjate, fue proclamado en Burgos. Eso es, lógicamente, algo que se ha tomado la figura del Cid. Se casó con una asturiana, exactamente lo mismo que el Cid. Sus nietas emparentaron con pretendientes al trono de Francia, exactamente igual que el caso del Cid. Hay del Cid referencias a que los moros le llamaban, y hay textos escritos que le llaman el perro gallego. Esto lógicamente está tomado y se ha creado, se ha elaborado la figura de Franco a raíz de esa otra. Es decir, que haya paralelismos, pues es muy interesante, la verdad es que puede ser muy curioso, pero como elemento de prueba, la verdad es que es un poco, se tiene que quedar ahí, ¿eh? No, hombre, yo lo que creo que es complicado es analizar, primero en el siglo XX, con nuestra concepción, la figura de Cristo, del nacimiento de Cristo. Es decir, yo, y me consta, ¿no?, que hay muchas mujeres creyentes que ahora mismo les cuesta mucho ver ese sentido despectivo que tiene el tema de la virginidad o de la no virginidad. Es decir, ¿por qué se va a manchar una persona por el hecho de nacer de mujer? Entonces eso plantea, pues hombre, en gente dice, es que no es serio, ¿no? Igual que ha planteado durante el celibato como una situación mejor que la de la familia durante muchos años en la iglesia, que ya lo está equilibrando un poco. Y segundo, es muy difícil hablar de Jesús fuera de la religión. Yo comento que es un esfuerzo que tendremos que hacer en este debate, lo que estamos haciendo, pero es muy complicado intentar explicar la figura histórica de Jesús al margen de la fe de cada uno. Claro. Porque yo diría, muy difícil, ¿no? Creo que has dado justamente en la clave. Claro. Afirmaría que la figura de Jesús solo se puede comprender por aquella persona que se meta profundamente a estudiar la sociedad, la política, la religión y la economía de la Palestina del siglo I. Como no lo enmarques en ese sitio, no entiendes a ese personaje. Y ese es el problema de la iglesia posterior, que lo que hacen es... añadirle a su coleto... Tapan sus propios huecos con la figura de Jesús, inventándose un montón de cosas. Y solo se entiende bien ese personaje cuando lo encuadras ahí. Y hay que estudiar un montón de historia de Palestina. Claro. Si no, yo tengo algo que decir de eso. A mí me interesa mucho menos quién fue la madre, si tuvo hermanos por ahí, qué fue lo que dijo y cuáles son sus enseñanzas. Si es un hombre bonito, pero me enseña disparates, como es, por ejemplo, para mí, mucho el dogma cristiano, son disparates, pues lo digo realmente como lo pienso, ¿verdad? Pero son los pues dogmas, entonces pero digo, no, muy bien, sería. Ahora, creo que se nos va a quedar en el aire la pregunta principal. ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Eh? ¿Es Dios o no es Dios? Y ahí entraríamos en qué es Dios. Ese no es el debate. Eso es el debate. En la introducción. Oye, si a un individuo que dice que es Dios, me le quitas eso para hablar, vamos a estudiarle. Bueno, si quieres, muy bien, la cara que tenía por ahí, perfecto. Él nunca dijo que era Dios. Yo no me meto nada. Perfecto, en eso estaré de acuerdo contigo. Nunca lo dijo. Bueno, lo que pasa es que, según los textos evangélicos, lo condenaron por algo parecido, porque realmente él fue por blasfemia, ¿no? La lectura de los textos evangélicos hay que hacerlo a un nivel y a otro nivel. Una lectura es esa. Le condenaron como, digamos, un individuo que fastidiaba a un modus de pensar judío. Pero el mismo texto evangélico te dice claramente, en cuanto bajas un poquito y lees entre líneas, pero muy poco, que lo que condonaron fue por ser revolucionario contra un poder establecido que era el romano. El problema que tengo yo con esto es que eso es una interpretación. No hay ninguna interpretación. Si no lo pone el texto... Lo pone el texto claramente, que es condenado por Poncio Pilato como rey de los judíos. Lógicamente. Y eso es una acusación estrictamente política. Lógicamente, pero también hay que tener presente que a Poncio Pilato le importaría un pito que esto, que...
si le decían que era Dios, porque Poncio Pilato admitía la existencia de dioses diversos. O sea que, lógicamente... Pero si es que jamás le condenan por decir eso. Bueno, claro, claro, la autoridad romana, pero la autoridad judía, desde luego, no le resultaba indiferente. Es decir, en un momento en el que solamente citar la palabra de Dios ya era blasfemo, no se podía decir, la verdad es que, quiero decir... No es tan raro, ¿no? Es decir, y el texto lo que pone es eso. Otra cosa es que uno interprete y eso creo no es la grandeza de la figura. Yo creo de Jesús, que ahí hay una gran era confusión. Políticamente incorrecto en su época, incluso. Y políticamente por incorrecto, ahí, claro, ¿eh? Lógicamente. Y claro, era un mensaje muy subversivo, pero un mensaje que decía que había que adecuado a su mentalidad. Aunque fuera sábado, buscar el cordero y todo aquello, se pegaba de bofetadas con todos sus colegas, en el caso de que fuera claro. Rabino y todo lo demás. Pero a los romanos les daba igual eso. Bueno, pues, no claro, podían por eso, es que yo creo que, claramente los romanos no se implican y le condenan a muerte por política, porque era un problema para que es la acusación que se puede utilizar en ese momento, porque es que pero no se puede por decirse Dios, le condenan por política. Lógico, pero no... Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de las causas de la muerte, de las circunstancias. Ni siquiera tenemos claras las circunstancias del nacimiento. No sé si nació en Belén o nació en Nazaret. No, ese es el problema. No sé si realmente venía de los fariseos o no sé. Pero fíjate, Antonio, que ese es el problema de Jesús y de todos nosotros. Porque yo no recuerdo un artículo de la Fernanda Jiménez del Oso sobre el Belén en las pasadas Navidades, el disparate que es un Belén, que es un poco la idea elemental que podemos tener todos los cristianos de ahora mismo. Entonces, toda la serie de incongruencias que se ponen en un Belén, desde los cerditos, creo que hablabas sí, tú de los cerdos por allí pastando, lo de el empadronamiento, todo eso, todo la religión que sabemos, la leyenda, no lo sé cómo llamarlo, ¿es cierta o no es cierta? No. Hubo un empadronamiento, hubo degollaron a todos los... No, esto, no. Nada de eso es probable históricamente. Bien, me alegro mucho que hayas dicho probable. No es probable has hecho una afirmación demasiado fuerte y es a la que he reaccionado. Eso nunca lo dijeron, no lo sabemos. O sea, si no sabemos otra cosa, tampoco podemos saberlo. No, y probablemente... Bueno, pues probable, venga, eso lo admito. Verás, lo primero es muy verosímil que naciera, como tú dices, en Nazaret y no en Belén, y que más tarde... Como ya existe la idea de que él es el Mesías, y hay una tradición, porque hay otras, ¿no? Sobre todo fundada en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, de que el Mesías ha de nacer en Belén, se le hace nacer en Belén. Pero lo más probable es, conforme a la manera de nombrar a un personaje en la época, es que ese personaje naciera Jesús en Nazaret. De Nazaret y los nazarenos, era como etcétera. Se llamaba la Bien. Secta. Segundo, respecto a lo del censo, hoy no hay absolutamente ningún historiador... Sí. Bueno, sí. Que no afirme claramente. Fíjate, y a un católico, que Lucas se equivocó. Es decir, todos admiten... Contra, qué difícil que es eso. Todos admiten en general que Lucas se equivocó en 10 años en lo del censo. Sí, bueno, pero eso es una prueba diabólica. Decir que una cosa no existe es imposible de probar. Es decir, pruebe usted que no ha estado en tal sitio. Uno puede probar que ha estado en un sitio. Lo que podemos probar es, por toda la historia del Imperio Romano, que no hubo dos censos de Quirino, sino uno solo. Y el único que se hizo fue en el 6 después de Cristo, es decir, probablemente de 10 a 12 años. Es que hay una incongruencia, por lo poco que yo sé. Es decir, no puede ser del tiempo de Herodes y al mismo tiempo del tiempo de Quirino. No puede ser. Sí. Son dos cosas que se... Está claro, eso está claro. Ahí hay un error claro. En lo que referíamos a... Eso es una afirmación, claro. No, esto es un estudio de los textos. Dicen los evangelios, y además todo el mundo está de acuerdo, que nace en la vida de Herodes el Grande. Herodes el Grande muere el 4 antes de Cristo. Sí. Y Quirino es gobernador a partir del 6. A partir del 6 después, es decir, como mínimo 10 años más tarde. Oye, que también Marcos no se coló en lo no, de Eso es lo que decía, ¿no? Si es que me he interpretado al revés lo que quería decir. Bueno, no, si todo eso en el fondo no tiene ninguna importancia. Tampoco tiene importancia. Por eso estamos hablando del aspecto humano, histórico y demás. Yo creo que lo que importa en un personaje, que es lo que dejamos al margen, un personaje como este, es el mensaje, que bueno, que esa es otra historia, no entramos en ello. No entramos. Todo esto sería lo frívolo, lo anecdótico de Jesús. Lo realmente importante para el creyente, pues es lo que él dijo, para... Nosotros lo estamos contemplando no desde la perspectiva del creyente, sino desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva biográfica y social y todo lo que queráis. Lo que es importante desde esa perspectiva histórica es decirle a la gente que desde el momento de la muerte de Herodes el Grande hasta el año 60 aproximadamente, que es cuando ya se gesta la gran revolución de los judíos contra los romanos, hay por lo menos 12 mesías. Claro. Como mínimo 12. Claro, claro. Y que los judíos vieron a Jesús como uno más dentro de esos 12. Claro, y lo interpretaron, pues
un personaje ¿Y más. ¿Por qué alcanzó esa relevancia? Hablando de una Galilea, estamos hablando de una Palestina, estamos hablando de un contexto geográfico e histórico en el que el mesianismo está ahí vivo, latente, y están surgiendo presuntos mesías cada continuamente, dos, pues, continuamente. De Juan de Marsala hasta no sé cuántos. ¿Y por qué cuaja la figura de Jesús? Ahora, me dejan otra vez poner ese es el gran punto de vista herético. Ahí entran, yo de nuevo tengo que ver gente de arriba, somos una granja y alguien lo seleccionó, tú para arriba, y entre los 12 agarraron, no estén de acuerdo conmigo ahora, yo sí lo creo así, y cogieron ese y lo levantaron para arriba y se acabó. Como ha pasado con otros señores en otras religiones, hubo también sus discrepancias entre los fundadores y por ahí, de repente uno es el que se va para arriba, porque alguien lo coge y lo levanta para arriba. Es un punto de vista muy personal y si quieres muy, muy herético. Quiero desdecirme, por si se me entendió antes algo de lo que dije, las cosas que Jesús no dijo no fueron disparates, ¿no? Más bien decía cosas mucho más de acuerdo con el hombre que quiere evolucionar. Disparates son los que después vino la Santa Madre Iglesia a echarle al dogma y hacernos creer en cosas increíbles, ¿verdad? Eso sí son disparates, no creer en infiernos eternos y cosas de esas, nada. Yo creo que Cristo nunca habló nada de eso. Bueno, es decir, no lo sabemos. Eso sí que es una prueba. Eso está probado que no dijo, no hablo nada de eso. Bueno, no sí, lo hablaba de la guerra y todas esas cosas por ahí, pero bueno, eso son maneras de hablar ahí. Como lo dice la Iglesia, definido. Pero hay más de 40 citas en los evangelios. Bueno, me he perdido, no sé de qué estáis hablando. No, estamos hablando de si Jesús, por ejemplo, creía o no creía en un infierno eterno. Y yo estoy convencido de que sí creía. Claro. Porque entra dentro de la mentalidad de los judíos de la Palestina del siglo I. Probablemente creía. Yo no lo pongo a él en esa mentalidad, sino que más bien en la mentalidad budista, pues no. Pero te sales totalmente de la historia. Claro. Bueno, de la historia vuestra. Vale, de acuerdo. Historia vuestra. Bueno, ¿y por qué cuaja la figura de Jesús? Mira, eso entre es un, esos 12 mesías. Pero eso es un problema que realmente tampoco es lo que todavía seguimos estudiando. Dar la historia como tal una solución definitiva. Yo te podría decir diversas razones. Primero, cuaja porque uno de sus seguidores es un hombre genial, que es Pablo de Tarso, y es capaz de ofrecer, desjudaizar esa figura, presentarlo como un salvador universal y satisfacer las necesidades de redención de amplias masas del imperio. Segundo, cuaja esa figura porque el grupo que le sigue reinventa la seguridad social. Es el grupo que mejor protege a sus huérfanos y a sus viudas, y meterse dentro del cristianismo era un seguro. Tercero, cuaja también porque tiene un talante literario maravilloso. Magnífico. Maravilloso. Es decir, que la predicación sobre los evangelios se hace fácil, porque los evangelios son una lectura bonita y fantástica. Y cuarto, sobre todo, porque la reinvención de la doctrina de Jesús en los primeros momentos se acomoda perfectísimamente a lo que en ese momento demandaba la sociedad. Hay ahí una operación de marketing religioso consciente o inconsciente, que es un éxito. Ahora, otras razones más profundas, bueno, pues el creyente dirá que es el Espíritu Santo, pero la historia no puede meterse en eso. Vamos a ir centrando, ya nos vamos acercando a los últimos minutos, perdona, Jorge Manuel. Primero, no está claro. No vamos a resolver las cuestiones aquí, es completamente imposible, porque han ocupado mentes muy preclaras y durante muchísimo tiempo y no lo han resuelto. Pero no sabemos si nació en Belén o nació en Nazaret. No sabemos si nació en tiempo de Herodes o en tiempo de Quirino, del gobernador de Siria. No sabemos, obviamente, si tuvo hermanos o no. Y no, estoy hablando históricamente y documentalmente de lo que podemos saber o no podemos saber. Pero hay otra historia que se nos ha vendido siempre, y es Jesús era el bueno y los judíos los malos. Y bueno, una exégesis, un estudio tanto riguroso o mínimamente riguroso, viene a decir que no, que Jesús formaba parte del pensamiento judío, del pueblo judío, y de la y que probablemente ocupó un lugar dentro de la jerarquía de los rabinos. Lo cual es, yo... ¿Eso es así, tal como lo estoy diciendo? Hombre, no. Es mucho más probable eso que cualquier otra elucubración, claro, lógicamente. Claro. Y eso encaja. Sin embargo, yo, perdón, quisiera decir una cosa, que a lo que estabas diciendo tú antes de que triunfó porque realmente, pues, filosóficamente, pues, encajaba muy bien, la verdad es que relativamente, porque la muerte no encaja para nada. Es decir, el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga del madero.
Para los hebreos era absolutamente inadmisible predicar la muerte. Pero no. Y para los judíos era blasfemo desde todos los puntos de vista. Pero no. Entonces, para las grandes masas del imperio, donde la figura del Redentor, claro, muere y resucita. Pero todo el contexto en el que se desenvuelve la figura y todos los primeros seguidores y todos son judíos. Es decir, tienen que hacer una especie de subversión absoluta de sus pensamientos para seguir esa figura. No es tan fácil. Hay otros mesías que se dan en ese tiempo que eran mucho más fáciles de seguir. Algunos tuvieron verdaderos éxitos, fueron declarados como cristos, como mesías por los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea, desde el punto de vista humano, tuvo mucho más éxito otros seguidores que además estaban en un contexto en el que efectivamente se esperaba el mesías, porque la profecía de Daniel encajaba perfectamente en aquellas fechas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, es realmente raro pensar que este triunfara porque tenía cartas a favor, pero tenía algunas en contra que eran realmente pasmosas. Ya, pero lo que dice Andrés es cómo triunfa dentro del imperio. Ah, al principio tú te refieres al mínimo núcleo de seguidores judíos, pero cuando triunfa es precisamente cuando se desjudaiza. Exacto. Precisamente cuando se desjudaiza. El gran problema del Antiguo Testamento. Claro, cuando se desjudaiza. Esa es la clave. Sí, bueno, si no digo que Yahvé no era exportable. Por hablar en una terminología moderna, ya es nacionalista, y sin embargo claro. Jesús sí era absolutamente la figura de Jesús. Si sí, tú sí la ves judaísta, le convino a Constantino, ¿no? Y echarlo para arriba. Lo que parece claro es que al margen del aspecto religioso, pues si es Dios, como piensan los creyentes, pues está todo justificado. Claro, sin duda. Claro. Pero desde fuera, desde la postura del no creyente, claro, pero tienen que haber sido muchas y diferentes las circunstancias, claro, que han influido para que un movimiento filosófico, religioso, espiritual haya prosperado. Pero que ha requerido, como hemos visto a lo largo del coloquio, que para su mantenimiento y engrandecimiento se hayan ido añadiendo elementos ficticios, piadosos, es que, convenientes. Sí, pero hay poco tiempo, ¿eh? Es decir, lo que se refiere a los evangelios. No, ya efectivamente. No, pero me refiero que en cuanto a los evangelios, una mitificación de una figura requiere, como dicen los propios estudiosos del tema, porque este tema huele un poco a naftalina. Es decir, donde surgen las críticas sobre la historicidad de Jesús fue precisamente a partir de los enciclopedistas franceses y después, a principios de este siglo, con Bullmann y compañía, en un ambiente alemán donde el nazismo era incapaz de admitir que Dios hubiera hecho judío, etcétera, etcétera. Pero es decir, que esto es una cosa antigua. Ni siquiera lo discutimos al inicio del debate, claro, quedaba claro que representa más problemas el negar la historicidad de Jesús que admitirla, ¿no? Claro. Partimos que hay un acuerdo de que existió realmente como persona, ¿no? Evidente. Bien, vamos a terminar, yo lo siento, como pasa siempre, el tema es muy sugestivo, es apasionado y bueno. Y demuestra que efectivamente los que han estado investigando durante estos años no se han puesto de acuerdo en absoluto ninguno. Es decir, todas las teorías alternativas. Perdona, en las líneas generales, en las líneas generales cada vez existe un mayor consenso entre los estudiosos. Seguir con ello, yo me voy despidiendo. Pero nada. No, yo creo que el espectador entiende. Y bueno, yo creo que sí, que entenderán y que disculparán el apasionamiento, que supongo que ellos también lo han seguido con interés y con cierta pasión, porque es un tema que a todos dentro de esta cultura, dentro de esta sociedad nos afecta. Bueno, es un tema que queda ahí. Probablemente con el tiempo volvamos a otros aspectos de la figura de Jesús, porque insisto en que es realmente apasionante. Pero eso será en otra ocasión. Vamos a dejar el programa aquí. Hasta el próximo día.